La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gabriela René Moreno se pronunció ante el incremento de contagios en el personal médico. Exigen declarar una cuarentena rígida y la dotación pronta de las vacunas. Hemos tenido una reunión y hemos determinado algunas cosas tremendamente importantes. Primero, que exigimos pues, que se declare una cuarentena total, o sea, una cuarentena rígida durante mínimamente 20 días. ¿Por qué decimos eso? Porque tiene que haber un periodo en el que nosotros protejamos y que deje de haber la cadena de contagio. Y lo más importante, lo único que nos va a salvar, por eso hablamos de la cuarentena, es que debemos exigir que se consigan las vacunas, pero no para abril, no para mayo, tenemos que tener la máxima en una semana. La economía es importante, pero ¿quién vive? Pues, o sea, si yo tengo, usted puede tener la cantidad de plata que usted quiera, pero si no encuentra un respirador, se va a morir. Si no pueden las autoridades, que se hagan a un lado, pues que permitan de una vez que la empresa privada o alguien que sea la universidad, de cualquier institución, pues que traiga vacuna, porque es la única solución.